Hola a todos, bienvenidos a Mucho Chisme. Pues les cuento que la audiencia de Jocelyn Hotmack, la youtuber mejor conocida como Jobstos, se llevó a cabo este 5 de julio a las 10 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues fue la parte que la está acusando, en este caso la jovencita Ainara. Pero al salir, al terminar la, la audiencia, que más o menos terminó entre 12:20, 12 y media de la tarde. Pues eh, se armó un zafarrancho, ya que muchos medios están volcados por la noticia: canales de televisión, portales digitales, canales de YouTube. Y bueno, pues eh, sale Ainara y tiene una confrontación con un grupo de seguidores de la YouTuber Yosto, ya que algunos dicen que eran entre 5, entre 7. Pues, este jóvenes, la mayoría son jovencitos que apoyan a Yo Stop y estaban ahí afuera de la fiscalía, afuera de los juzgados, y pues le gritaron de cosas que, pues, no van al caso, ¿no? Porque esta chica, Ainara, pues es una víctima de violación, la verdad, fue dañada su integridad física, emocional, psicológica, por estos cinco tipejos que la dañaron, cuatro que la atacaron y uno que la estaba grabando, y bueno. Pues todavía gritarle, acosarla, y se oyen en los gritos que mujeres le están atacando, lo cual, pues no va, puesto que es una víctima, una víctima de una cosa tan grave como es la violación, ¿no? La violación sexual, así que deberían, pues, de tomar sus reservas. Grítenle a los jueces, grítenle a los ministeriales, que si ellos eh, determinaron que por el número de pruebas recabadas hay los elementos necesarios para vincular a proceso a Jocelyn Hotman y por eso. La arrestaron y por eso está recluida en el penal de Santa Marta, Acatitla. Bueno, pues entonces es porque hay elementos. La, la, la autoridad ya lo determinó. No es obra de Ainara. La chica hay que tratarla con pinzas. Es víctima de una violación y viene bien reciente. Esos hechos ocurrieron en el 2018, cuando tenía 16 años de edad. Ahorita tiene pues 20. 20 añitos, 19 añitos, la niña, entonces todavía no está bien mentalmente, no está bien emocionalmente, ella está cumpliendo con pues un desahogo de pruebas, un desahogo también emocional y de quitarse una carga, como ella lo ha dicho, porque no es fácil denunciar a un agresor, no es fácil denunciar a estos cinco tipos, y aparte a Jocelyn Hotman, que pues estuvo publicitando su video, que se burló de ella, que lo compartió, que lo publicó y que de una manera pues indirecta pues lucró de ella, porque es uno de los videos con más vistas que tiene en su canal de YouTube. Bueno, pues estos seguidores con afán de, pues entre comillas, hacer un bien a su ídola, pues le gritan, le gritan, la atacan, y eso sumado a todos los medios que le están apretando, le están aventando, pues hace pasar una mala experiencia a la niña, ¿no? Que todavía viene con secuelas del ataque de violación. La verdad, los medios de comunicación mal, porque la mayoría son adultos y son supuestamente profesionales, entre comillas, deberían darle el espacio. Trátenla como una víctima. Una víctima de violación, de un ataque sexual que ella sufrió apenas hace unos años, apenas hace tres años, en el 2018, todavía no se ha eh, recuperado y tal vez nunca se recupere de ese ataque. Lo que está haciendo este tipo de denuncias es para sanar las mismas víctimas que son son este, acusadas, abusadas, dicen que el denunciar a sus atacantes es un proceso de sanación para ellas y poco a poco así va siendo, van sanando, van cerrando esas heridas, van cicatrizando esas cicatrices, pero que la ataquen así tanto medios y que todavía haya seguidores. Pocos, pocos, pero que haya seguidores de Just Todd, entre ellas mujeres, y le estén atacando a la víctima no va. Aparte, Ainara no lo está haciendo solo. Ella tiene el aval de por lo menos dos movimientos feministas. Si los movimientos feministas en cuestión le dieron su aval, le están dando su apoyo, es porque ellas mismas, que algunas de ellas son bastante radicales, saben que hay elementos para denunciar tanto a estos cuatro tipos que la agredieron, el tipo que la grabó y a Jocelyn Hotman, la youtuber que hizo viral todo este caso, ¿no? Pues su canal eh, tiene más de 8 millones de seguidores en general entre redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube tiene más de 15 seguidores y lógico que hizo que este caso pues se viralizara de una manera increíble. Y bueno, pues ahí están las la, la salida de Ainara como nadie trata de protegerla, creo que ahí su abogado trata de protegerla pero pues no puede un hombre contra tantos medios de comunicación y aparte los cinco o seis seguidores que había de Yo estoy gritándole cosas, mal mal, mal por los medios de comunicación y mal por esa gente que le gritan cosas, le están gritando justicia, justicia a una niña a una señorita que no tiene este, pues ella no determinó que que estuviera en la prisión, ella solamente eso se denuncia y Ainara ahí se escucha que le grita que ya se está haciendo justicia y sí, se está haciendo justicia porque hizo la denuncia. La autoridad determina si se persigue el delito o no, en este caso en contra de yo Stop. Si sí hay elementos para privarla de su, de su libertad y vincularla a proceso. Y bueno, al final la autoridad, en un plazo de dos a seis meses, va a determinar si se sigue el proceso en contra de Jocelyn Hotman o sale libre.